Bueno, gente, bienvenidos a otro vídeo y como veis en el título, hoy décimo episodio de la serie de reviews de iconos. En esta ocasión toca otro juego, la verdad que es un icono que me gusta bastante, ¿no? No solo en el juego, sino en lo futbolístico, ¿no? Siempre que veía la Premier, pues veía bastante a Drogba, ¿no? Y bueno, esta gente, a Lampard, que me molaría traerlo antes de que acabe FIFA, aunque está un poco chungo porque están otros en la lista, ¿no? Espera. Y bueno, también a Scholes, a Gerrard y a esa gente, ¿no? De la Premier, míticos. Bueno, gente, tengo que deciros que he probado a Drogba dos veces, una en la cuenta de Joan con Cruyff, Zidane y toda esa gente, esos 10 partidos, y luego en mi cuenta me tocó a mí en un sobre de Icono Momentos, y lo he probado el último FUT Champions, por ejemplo, y me ha gustado bastante más, ¿no? De hecho, entraría en el top de iconos que he probado, tampoco he probado muchos, pero he probado algunos, y en el top delanteros que he probado, que también me quedan gente por probar, pero entraría, ¿no?, de momento. Y bueno, ¿habéis visto la miniatura, por cierto? Es una miniatura bastante buena, ¿no? Hay un salto de calidad, se nota bastante. Y bueno, me la ha hecho Sai, es un GFX bastante bueno, que bueno, vais a tener su, bueno, su miniatura, no, su Twitter en la descripción, perdón. Y bueno, pues si queréis echar un vistazo y así, y pasaros. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, gente, le toca el turno a Didier Drogba. Como veis, 10 partidos jugados, 10 goles, 3 asistencias, compartiendo delantera con Cruyff, espectacular. 1,90 casi de tío, alto, alto, 4 y 4, que eso ayuda bastante. Y bueno, su perfil de icono fue cuando el Chelsea ganó la Champions en 2012, que marcó de cabeza y el último penalti, la verdad. Y bueno, rasgos, tiro lejano, cabezazo poderoso, la verdad que era bastante bueno rematando de cabeza, tiro con exterior y clase. Y bueno, en tema números, ritmo 93, es bastante rápido, la verdad. 94 aceleración, acelera así que más que lo que corre de velocidad punta. Tiro 95 sí que lo tiene, la verdad. Definición 97, potencia tiro 96, muy buena. Tiro lejano 87, ahí sí que flojea. Además, he tirado de lejos y no es tan bueno. Voleas 95 y penaltis 98, que no tira ninguno con él. De hecho, creo que no me ha hecho ningún penalti jugando con esta plantilla. Para que veáis, o sea, no me pita ninguno nunca, pero bueno. Pase 81, no está mal para ser delantero, no fallan muchos pases. Pase corto 81, pase largo 73. Puede ser incluso más, ¿eh? No me ha disgustado el pase de Drogba. Bueno, regates 87, agilidad 77 y equilibrio 72, que es lo que más. Lo que le falla a Drogba porque es un poco tosquete, ¿no? Pero en realidad me ha gustado. O sea, es tosquete, pero se puede aguantar. No es un tipo Van Nistelrooy, seguramente, que será mucho más tosco. O Sirer y esa gente, que serán lamentables, girando. Este gira algo, por lo menos. Bueno, anticipación y control de balón 92. Regates 84, que sí que lo tiene bajo. Y bueno, compostura 93, que sí que las mete cuando las tiene que meter. Y bueno, en tema físico, 94 de físico. Fuerza espectacular. Te aguanta todo el partido y además tiene bastante agresividad para robar y así. Y salta bastante para rematar los corners, que remata bastante, ¿no? Así que este juego me ha gustado mucho, cuesta unas 700.000 monedas más o menos. Y nada, vamos a ver unos goles y las asistencias, claro. Bueno, gente, empezamos a ver los goles de Drogba. Aquí conduce Cruyff el balón muy bien y le damos al L1 para que se desmarque y definimos bastante bien, ¿no? Aquí con el L1 también para hacer la vaselina. Y bueno, ponemos el 1-0. La verdad es que Drogba me gusta bastante, sobre todo esta segunda vez que lo he probado, como os he dicho en la intro. Y vamos a ver los números que le pondría, ¿no? Bueno, en ritmo le voy a poner un 9 porque me parece un jugador bastante rápido para ser grande, ¿no?, y tosco dentro del campo. Tiene bastante cuerpo. Y por eso en físico le voy a poner un 10 porque me parece bastante tosco y que aguanta muy bien las cargas, ¿no? En regate sí que no es su fuerte, así que le voy a poner un 8, ¿no?, porque no es un regateador. Y bueno, tiene las 4 skills, así que eso le salva, ¿no? En pase le voy a poner un 7, no es que sea su fuerte pasando. Y bueno, aquí veis el lagazo que me metí y metemos en ten finishing en rojo, lamentable, pedimos perdón. Y en tiro le voy a dar un 9,5, ¿no?, porque tira bastante bien, define muy bien, ¿no? Y bueno, aquí me mete lagazos, ya sabéis que mi conexión no es muy buena, que digamos. Y aquí se para, data con para Cruyff, y Cruyff se la devuelve y con la zurda 4 de pena mala. Que este sí que tiene 4 de pena mala reales, ¿no? Porque hay jugadores que tienen 4, pero en realidad no, tienen 3. Y bueno, aquí el chaval le da el pause y se iba a ir el chaval, pobrecito. Y bueno, se va a su casa. Aquí, balón para Cruyff, que toca de tacón para Drogba, y con la zurda, pues, bate muy bien al portero, ¿no? Bueno, la primera opción que os traigo es este Carlos Tevez, delantero argentino, puede dar link con Messi, Agüero y esa gente, ¿no? Y bueno, cuesta 60k, estamos en septiembre, es normal. Y bueno, en cuanto a tema números, en algunos es mejor que Drogba, como en físico, en ritmo también, tiros son iguales, en pase mejor que Drogba y en regate mejor que Drogba, ¿no? Gira mejor. Aparte, este jugador puede valerte como MCO. Si lo que quieres es
tener un jugador que pueda valerte como MCO y delantero, incluso extremo, pues yo cogería a Tevez, ¿no? Pero si lo que quieres es un delantero centro, referencia y rematar, pues mucho mejor Drogba. Bueno, gente, la segunda opción es más parecida a Drogba que Tevez, aunque no tiene 4 skills, sí que tiene 4 pena mala, ¿no? Es así más tronquete estilo Drogba, aunque es más rápido, 97 de ritmo. En la carta tira mejor, aunque no sé yo cómo debían tirar a Haaland, ¿verdad? Tirará bien, pero no sé si mejor que Drogba. Tiene 89 de pase, aunque creo que el pase está un poco inflado. 94 de regate, perdón. Que sí que es bastante tronquete, ¿no? Hay que decirlo todo. Y 97 de físico, que es muy fuerte, eso sí, no le tumba a nadie. Le falla un poco el equilibrio, ¿no? Pero bueno, tiene más agilidad y equilibrio que Drogba, así que puede ser de estadística engañosa o no. Pero bueno, yo sí que me quedo aquí con Drogba, creo que es mejor que Haaland, aparte de la química con todo el mundo. Este Haaland, al ser noruego, dificulta, ¿no? Aparte de Bundesliga, que no se usa mucho. Así que yo aquí me quedaría con Drogba. La última opción es este Lautaro Martínez Tots, que es espectacular. A día de hoy, en septiembre, que el juego está muertísimo, cuesta un 230.000 monedas. Es argentino de la serie que puede dar link con Dybala, el Papu, esa gente, ¿no? Un Crespo, por ejemplo, te da link verde, Messi te da link naranja. Y bueno, la verdad que para mí es mejor que Drogba, lo he probado. Y es más rápido, gira mucho mejor y es tosco, en plan, tiene mucho cuerpo dentro del campo. Tiene culo, ¿no? Aguanta bastante. Tira bastante bien, pasa 88, no está mal, la verdad. Pasa mejor que Drogba, aunque a este jugador no es como Tevez, que no se le puede poner de MCO, ¿no? Para mi gusto. Aunque gira muy bien, ¿no? Tiene buena agilidad porque tiene 98 de regate. Y bueno, el equilibrio lo tiene más bajo, pero no está mal, ¿no? Y bueno, 98 de físico, que es incluso más fuerte que Drogba. Así que yo recomiendo a Lautaro Martínez antes que Drogba. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que me pongáis en comentarios qué os ha parecido Drogba, si lo habéis probado, si os gustaba en la vida real y esas cosas, ¿no? Y sobre todo, qué opináis de la nueva miniatura, ¿no? Si os gusta, la verdad, a mí me encanta. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.